No entiendo por qué a las personas infieles, después de haber hecho tanto daño, de engañarte, romperte el corazón, igual les va bien. ¿Por qué no les llega el karma? ¿Por qué siempre están felices pisando a otras personas, aprovechándose de otras personas, burlándose de los demás y nunca les llega un castigo divino? No te vayas de este video hasta el final, porque tengo una respuesta a eso. Porque a las personas infieles siempre les va bien. En algún momento de mi vida he pensado que esto es cierto. Porque recuerdo mi época de infiel hace unos 15 años, hace mucho tiempo, que yo la pasaba muy, pero muy bien. Y no me importaba lastimar a otras personas. Tenía muchas opciones. No me importaba si le rompía el corazón a alguien. Total, mi vida seguía adelante y yo la pasaba bien. Eso es lo más importante. Yo era feliz. No sé si las personas que salían conmigo sufrían. La verdad, no me interesaba. Pero después de que cambié y me volví una persona fiel y entendí que no se puede amar de verdad a alguien cuando le engañas, me ha ido muy mal. Me han engañado muchas veces, he sufrido muchas veces, he fracasado en muchas relaciones. Quizás karma, me vino el castigo por ser infiel, no lo sé. Porque si saco las cuentas, pues me han engañado más veces de las que yo engañé. Pero aquí viene la pregunta, ¿por qué a las personas infieles les va bien así como me iba bien a mí también? Y esto se preguntan muchas personas. Siempre me dejan ese comentario: Gabriel, el karma no existe. Ahí lo veo al maldito con su nueva pareja, siendo feliz, viajando por el mundo, gastando dinero, y yo aquí abandonada, sufriendo. Este comentario es muy común. Que esas personas infieles, esas personas que lastimaron a esta otra persona, ahora se encuentran felices y el karma no les llega. Y ya en varios videos hablé de que el karma existe. La justicia divina existe y en algún momento esas personas van a pagar. Y quizás tú no sepas en qué momento van a pagar, o quizás están pagando en este momento y le está pasando algo grave, pero tú no sabes. Tú no vives con esa persona, ya no es tu pareja. Tú solo ves lo que averiguas por redes sociales, lo que te contaron. Y ahí está el problema: seguir averiguando si esa persona es feliz o le llegó el karma, le llegó el castigo. Vive tu vida. Supera a esa persona, deja ir de tu mente a esa persona que te hizo daño. Todo ese tiempo y esas energías que gastas en esperar que esa persona sufra o reciba su castigo, escúchame bien, es una pérdida de tiempo. Eso es lo que es. Porque quiere decir que esta persona te sigue importando y no tiene que ser así, porque la persona más importante en este mundo eres tú. Ocupa tu tiempo en tu vida, ocupa tu tiempo en ser feliz, en salir con otras personas, en disfrutar de tu familia. No sufras en vano. Saber que tu expareja va a tener un castigo no te va a hacer feliz. Aunque quizás sientas que se lo merece, no te va a hacer feliz. Te prometo que a esa persona le va a llegar su karma o su justicia divina. Y te voy a explicar por qué quizás muchas personas que hacen daño no les va mal en su vida. Mira este siguiente análisis. Un tipo joven que tiene dinero puede salir con muchas, pero muchas mujeres. Puede seguir lastimando a muchas mujeres. ¿Pero será que va a ser por toda la vida? Hazte esa pregunta. ¿Será que cuando llegue a sus 60 años, alguna mujer va a estar con él por amor verdadero? ¿Será que le van a ser fieles? No es así. Las personas infieles, promiscuas, que hacen daño, tienen un tiempo de vida. Porque todo tiene que ver con la juventud y el dinero. Y cuando esto se va perdiendo o vas llegando a la vejez, aunque tomes Viagra y tengas sexo con muchas mujeres, ninguna de ellas quizás quiera a ese hombre. Y es en ese momento que esa persona va a recibir su castigo divino, su karma. Jugó con tantas personas, pensó que lo podía hacer durante toda su vida, pero llega un punto donde ya no funciona, donde ninguna persona quiere estar con él y las personas que se queden a su lado solo serán por interés. Y él o ella se darán cuenta de que tuvieron la oportunidad de estar con una buena persona, que eras tú.
o quizás otras personas, y le rompieron el corazón a muchas personas, y quizás ahí se arrepientan. Pero te aseguro que el karma y la justicia divina llega, porque no puedes llevar toda una vida lastimando a otras personas y esperar que te vaya bien, porque todas esas personas a las que le has hecho daño en algún momento te van a dar la espalda. ¿Y quién se va a quedar a tu lado? Las personas infieles, malas, que se aprovechan de otras personas en las relaciones, en el amor, en algún momento de su vida se quedan solos, abandonados, sin pareja, sin hijos, sin nadie. Porque ese es el resultado de sus malos actos. ¿Me entiendes? En algún momento les llega el castigo. Pero eso a ti no te tiene que importar. Y te lo vuelvo a repetir. La persona más importante eres tú. Tú mereces ser feliz en una relación. Mereces tener una persona que te quiera, que te cuide, que te valore, que no te deje, que no te rompa el corazón. ¿Por qué? Porque tú te lo mereces. Y si te gustó este video, no te olvides de regalarme un like, compartirlo en tus redes sociales, suscribirte al canal activando la campanita para recibir una notificación cada vez que subo un nuevo video. Y si quieres saber acerca de las sesiones de coaching, puedes hacerlo pinchando este enlace. Y te dejo estos dos videos sugeridos.